Maestro, ¿la caña de millo es difícil de tocar? Bueno, sí, algo difícil, es más difícil que la rampa de dulce. Dos veces, porque el millo, como usted ve, el ejecutante está tocando aquí, pero usted ve que absorbe, ve que abre aquí, tapa. Sí. El millo hombre, es un solo tubo, no tiene. Claro que no tiene su tapón, no su coyuntura, aquí es tapado. Entonces esa coyuntura se tapó. Aquí tiene, aquí es un solo tubo. Ese carrizo ese que hay, ¿verdad? El carrizo por aquí natural se acabó en la redentona de 99. Pero ya hay semilla. Ya hay un carrito así, más dragón que eso, pero han salido bambos, ¿no? El canto no tiene sonido. Pero no, guajillo. Entonces yo como vi eso, yo traje una mata de por allá. Un llamecito me lo dio, ese señor entró la vida, tanto que no me da la cuenta, un llamecito. Y yo siempre me la mata en una persona que tengo por acá. Y yo me dijo, usted me dijo, no siempre se quita la casa porque le pongo la casa. De esa hora, hace como 4 años, un rodeo. Uno de esos mientras más va repollando más como la caña brava. Usted ve que el millero está tocando y usted ve que hace así y hace así. Eso es una nota que está regulando. Entonces, por aquí te abre, da un tono, y cierra la otra. Si abre con este dedo abierto, da un tono. Con este dedo abierto tapa la otra. Y se absorbe la otra. Ahí está destapado. Eso está con todos los 4 huecos tapados de aquí, pero acá está destapado. Si tapa todo, y quita uno y toca, ya cambia el otro. Si quita este, cambia otro. Si quita este, cambia otro. Si quita toda la caña destapada, así como está aquí, destapada toda. ¿Ese sonido que a usted le gusta de la caña y yo así? Sí, así es. No, hay una que están que son más graves. Y esta es aguda. Me gusta este y me gusta la media, que suena que iniciada grave y iniciada grave. Maestro, tiene que dar bay y abrir, yo. Se va abriendo, se va tapando y aquí va cambiando uno y va cambiando uno de vida. Ahí terminó con una nota media, entonces si te quiere, empieza así y aquí hay terminar aguda, termina. Pero si quiere, cambia ahí arriba. ¿Esa qué canción es? No, ese es un registro. Ese es un registro, le digo. Usted coge el sueño de los registros. Ese es un registro. Para que pille bien, para que pase. Sí, para tener la tía de caña de cómo está. Si usted quiere registro, le da la caña completa, que no tiene ningún sabino, un sabinado, ninguna de las notas. Usted puede buscar la melodía que usted sepa acá, que hay que saber, que está completito. Pero si usted le da una nota que no llegue, yo tengo una caña de hierro que está ya transmitida. Ella tiene el principio de una nota. Esta cumbia ahí, esta primera de cumbia mía. Thank you.
caña de millo, ¿de qué se hace? ¿De qué madera? Pero la hacen de cajito ese que hay por allá, pero gracias, porque actualmente es eso, ¿no? Y la hacen del millo, hay una marca, hay un carrito que dice millo. Es una frutica y es como. Ahí es de que no está así, hecho, pero no se puede ir. Se la comen mucho país, pero por todo el resto, así. ¿Y cuál es la mejor de todas? Esa es la mejor caña. Yo de aquí le mandaba a Ramallá cuando la caña servía. Esa es la mejor, y esa es la que tiene. Pero esta dura. Una caña mi vida dura, hermano. Yo tengo una que no está por ahí que lleva a tener 2 años. Y esto en cambio esas otras, esa caña de por ahí, que tiene millo, de lo que más dura 1 año. Y estas cañas duran hasta 4 años, bien. 3 años. ¿Usted ha escuchado tocar cumbia con gaita alguna vez? Sí, sí. ¿Cumbia con gaita? Sí, ¿dónde? En el bajo ahí tocaba lo que estaban aquí tocando, lo manejaba Antonio Fernández. ¿Pero ellos tocaban cumbia? Tocaban cumbia. Tocaban cumbia. O sea que no podíamos decir que la cumbia no solamente se interpreta con caña de millo, sino con gaita. La cumbia tradicional es tocar con gaita y con gaita de millo. Ah. Porque yo lo he tocado en el bajo Antonio Fernández. Muy, muy bueno. ¿Cantaba? ¿Él cantaba? Él cantaba. ¿Usted veía que la cumbia anteriormente se cantaba o era solamente con no, ellos? La cumbia que yo conocí, los bailes de cumbia eran solamente música, muy instrumental. Ahí además había Namara, por aquí lo que yo empecé, Namara éramos 4. El tambor, la tambora, la maraca y el mismo. ¿Y sin llamador? Sin llamador. ¿Y sin? ¿No se habló de espera cuando se hizo el campo? ¿4? Sí, porque ya cuando brinqué a Atlántico, que empecé a llevar tranquilo. Ah, ya había llamador. Ya tenía llamador. Ya, o sea, y la cumbia entonces era solo línea pito atravesado. Pito atravesado, como digo por aquí, pito atravesado, tambor y maraca, además los 4 instrumentos. Y después ya cuando vi el Atlántico, lo vi con toda la montería, de Monfossi fueron varias veces, la garrota llevaban un grupo de tambores y tocaban allá también, muy bien que llevaban. Ahí está Alemán, un millero bueno. Es como si yo un Alberto Guerrero. Yo era un millero, pero no tocaba ni el de barrota bien. ¿No? Y a ver, ¿no? Que hice mojar, tampoco aprendió a tocar. Pero venía de el millero internacional. ¿Usted cree que la... ¿Por qué la gaita ha tenido mayor realce que el millo? O sea, ¿por qué se conoce más la gaita que el millo? Bueno, pero... ¿Será por allá, por allá por el Atlántico? Sí, los carnavales bajan de gaita. Pero por aquí el millo es más comercial. Por aquí hay un pomar y un muchacho que aprendió a tocar gaita para allá, para Andamar, ¿sabes? Y le daban a agarrar la paca, la novena, y yo estuve yo tocando. Y ahí voy con esa gaita a tocar. Me dijo él, ya no ayudé y empezó a tocar con los. Echaban un tambor ahí, un muchacho tocando tambor. No toca esa gaita larga. Y no rapa mucho todavía. Pero ya adulta ya, pues no tiene mucho revuelto. Qué bueno. Y entonces, y la gente. Y los bailadores, bueno. Aquí no vamos a voltar gaitero por ti, aquí no vamos a bailar esa vaina, aquí lo que bailamos es mí. Que sácase de ahí, pues, a mí lo hacen un corral así, pues mí también. Sácase de ahí, mi hermano me dice, aquí no se baila gaita. Y me dice, yo no toco más. Ahí pues lo que me gusta. Ah, ¿qué? Sí. No, que no sea que van a coger gaitero y lo van a agarrotear. Claro. O sea, no les gusta el ritmo, no los atrae. No lo sienten, no sienten nada, pero ve que todo con mi agua mal, cuando ven niño yo y me de huyo. Mucha mentira que eso no cabe una pareja más en arroyo, porque ahí bailan las cumbias tradicionalmente como la bailaban antes. No toca afuera, le hacen un corral, le ponen un micrófono en el mío, lo único que modernizan ahora, pues, ahora muchos años, porque. Y eso vea yo cuando estaba, no ve, hay quien maneja esperma porque se vea bien, quien maneja esperma. Maestro, ¿y la puya? ¿Usted ha tocado puya? Sí. ¿Dónde escuchó usted puya? Ah, ¿la conoció después? ¿Usted dónde conoció la puya? Bueno, la puya yo la conocí por aquí de un antaño, pero en acordeón. En acordeón. Después, he terminado meses. He terminado 6 meses. Sí. Tocaba una puya que se llamaba la puya del barrio blanco. Esa puya
tuya de Valle Blanco, para que yo la grabé, pero ahí sin ninguna opción de sacar lucro. Si no la grabé ahí, ¿sabes? Unos señores que estaban ahí en una grabadora. Y sacaron un café, y entonces, pero yo digo que sea que era mayor algo yo, y le cogí una parte ahí, y hizo grabó una puya y le metió una parte de eso, de la puya que yo. Que yo, de la puya de ese señor llamaba la puya de Padre Blanco. ¿Te sabes lo que apoyé? Bueno, ese ritmo así. Ese ritmo de ese señor, ese ritmo era bueno. Llorar la mujer, compa, puya, llorar la mujer, compa, yo me...